Buenas. Sí, con ella habla. Sí, ese es mi nombre y apellidos completos. En efecto, ese es mi número de cédula. Sí, yo soy cliente del banco. Así es, esa es mi cuenta. ¿Me va a mandar un correo? Un momento, ya le verifico, por favor. Sí, ya me llegó el correo electrónico. Ajá, claro que sí, con todo gusto. Ya le hago llegar la información que usted requiere de actualización de mis datos. De esta manera, así de sencillo, han caído muchísimas personas en el cantón de Pérez Celedón. Estafas, llamadas telefónicas, de las cuales millones de colones salen de diferentes cuentas de empresarios. Según el organismo de investigación judicial en Pérez Celedón, ya se han triplicado la cantidad de denuncias por esta situación. A continuación, un reportaje especial. Cifras millonarias, cifras que algunos hasta hablamos de 8, 9, 10 millones y hasta una que tenemos por ahí de 100 millones de colones. Entonces es alarmante. Me sacaron 2 millones, Esteban, 3 movimientos. Así como se lo estoy diciendo, más de 2 milloncitos que tenía ahí para bretear, más me lo sacaron. Bueno, aquí llaman muchas veces, o sea, de hace como 2 años atrás vienen llamando para actualizar información de la tarjeta del Banco Central. Nos dicen que son del Banco Central también para asuntos también del banco, ¿verdad? Y entonces ellos quieren pedir los datos también de Hacienda. Así es, esa es una de las 3 modalidades más utilizadas por los sospechosos. Yo soy el encargado de soporte técnico, ¿verdad? Verificar si me le ingresaron los correos electrónicos. Únicamente necesito que tenga un papel, ¿verdad? A mano y un lapicero para que anote la cuenta cliente, ¿verdad? Sí, claro. De igual manera, para que ingreses a lo que es el Banco Central de Costa Rica y anote los 22 dígitos de la nueva cuenta cliente. Ver cómo, digamos, mucha de la población está siendo afectada y a veces también por confianza. Por confianza, por creer en una llamada telefónica, porque hay 3 modalidades muy importantes, que son las que están ocurriendo. Estas son del funcionario del banco, del funcionario del Ministerio de Hacienda y de ganar premios por medio de convenios con el banco. Además, fingen ser funcionarios del banco que alertan sobre posible fraude a sus cuentas. De todo le pregunta ahora, pero son constantes las llamadas. Aquí el compañero que contesta a cualquiera, entonces le dice que es para actualizarse esta cuestión, para actualizar la tarjeta. Cifras alarmantes. Cifras que preocupan. Muchas personas perdieron ya su dinero. Las estafas bancarias están a la orden del día. Se registra un 219% de aumento en el reporte de este tipo de casos en Pérez Celedón, lo que significa 68 casos más con respecto al año anterior. En el 2017 se reportaron 31 casos y en los 10 meses de este 2018 ya suman 99. Son las que nosotros conocemos porque realmente nos las denuncian. Puede haber una cifra negra, que son preocupantes, ¿verdad? Que la cifra sea totalmente mayor a la que nosotros tenemos. Entre los meses de mayo y junio es cuando se dio la mayor actividad criminal de este tipo. En 87 ocasiones se dio el retiro o transferencia de fondos de cuentas de ahorro, ya sea de una o varias cuentas vinculadas. En 12 ocasiones el dinero fue tomado de tarjetas, ya sean de débito o de crédito, y transferencia a otras cuentas. En algunos casos, aunque no se refleja, se dio la recarga de teléfonos celulares. En algunas ocasiones, pues con movimientos rápidos bancarios, se logra congelar las cuentas, porque el ofendido o la parte afectada se alerta inmediatamente y se logran congelar algunas cuentas de las personas que están recibiendo esos dineros, y entonces puede ser que se recupere. Pero en el momento en que sí, ya la transacción sea depositada y sean extraídos los dineros de las cuentas, pues lamentablemente se nos hace más difícil. Tenemos imputados, tenemos parte imputada en estos casos. Normalmente, casi siempre, a la persona que recibe el dinero, pues se le está imputando en una causa judicial.
que se tramita en la fiscalía y probablemente esa causa, pues en un momento dado, puede ser que hasta llegue a juicio o una conciliación previa en el proceso, ¿verdad? En este mes de diciembre circula muchísimo dinero en las calles. También hay muchísimo dinero en las cuentas electrónicas. De esto se podrían estar aprovechando los estafadores. Desde 10 mil hasta 100 millones de colones. Cantidades así han sustraído de diferentes cuentas de empresarios y personas en general en este cantón. No solamente se trata de la seguridad en la calle, también la seguridad en el sistema tecnológico. Que vienen aguinaldos, viene salario escolar también. Entonces muchas de estas personas se aprovechan de esta situación y por supuesto nos preocupa lo que está ocurriendo en el cantón y en los cantones vecinos también, que es la región que nosotros en este momento tenemos la competencia y que para nosotros Pérez Zeledón con esta cifra ya es alarmante. Entonces, en este momento ya creo que las autoridades de las entidades financieras, tanto bancos como cooperativas y otras más, pues han estado haciendo brochura, anuncios, donde están anunciando este tipo de delito. Este viernes, en una segunda entrega, ¿qué recomendaciones dan las entidades financieras? La sociedad tiene un deseo amplio de publicar su información. Utilizar los medios electrónicos en la medida de lo que sea posible y no cargar efectivo.